No es que ha muerto, es que aquí han querido crear la percepción y es el único país, siendo el país del merengue, donde por negocios dentro de la industria y por querer imponer otros ritmos, y como aquí para subir una cosa tienen que descalificar otra, ¿verdad? Eh, han querido hacer eso con el merengue. Pero señores, el merengue es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso es tan grande. Que le queda grande al pensamiento de la, de la mayoría de los comunicadores que no hablan de eso. ¿Por qué? O porque está el pago por el narcotráfico para promocionar el reggaetón reggaetón con contenido malo. Tú dices que el narcotráfico porque, es hay, mala. porque hay reggaetón con contenido bueno. Tú ves, está en la capacidad de los exponentes. ¿Tú ves? El ritmo no importa cuál sea. Tiene que tener un buen contenido. Porque, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen, a, la, a las que van subiendo, a los, a, a los niños? Yo espero que todo el que está auspiciando reggaetón, dembow, todos estos ritmos eh, eh, juveniles con contenido malo, todo el que está auspiciando eso, entienda que sus hijos están escuchando eso y que se están contaminando. Porque ya no hay academias mus musicales. Tú sabes, ya no hay dónde formar a estos jóvenes. ¿Entiendes? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que poner academias musicales en los barrios, hay que auspiciar las casas culturales en los barrios y en todos lugares.